recibamos a nuestro líder, Carlos Eduardo Caicedo. Muchas gracias a todos ustedes, a los ciudadanas, ciudadanos que hoy nos congregamos aquí. Agradezco, por supuesto, la participación de las distintas organizaciones políticas que han acompañado esta convocatoria que hizo Fuerza Ciudadana, al Partido de Alianza Verde, la UP, nuestra patriótica, el MIRA, Maíz, Sindicato de Profesores, el MAC, las demás organizaciones sindicales, la Federación Distrital Comunal, las Juntas de Acción Comunal, los comités cívicos, los pensionados, las madres líderes, los jóvenes universitarios, la Garra Samaria. Los integrantes de las iglesias cristianas, en fin, los profesores, los amigos que vinieron de la UGIVA, a las distintas organizaciones sociales, comunales, sindicales, políticas, muchas gracias. Muchas gracias porque con el trabajo de todos hemos podido convocar en pocos días esta marcha. Esta marcha tiene un objetivo claro: respaldar al gobierno ciudadano de Rafael Martínez, respaldar la paz y el proceso plebiscitario. Tiene un objetivo, por supuesto, es levantar la voz de la comunidad frente a concesiones pésimas que han prestado un servicio de regular o mala calidad en distintos ámbitos y que algunos pretenden seguirse perpetuando en la ciudad. Queremos, por supuesto, decirles a ellos que ya hay cansancio en la gente y que precisamente lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida, y sabemos que como privatizaron prácticamente todas las ofertas de servicios públicos, como decía Antonio, entonces tenemos que buscar los caminos para ponerle término a cada una de estas. Y por supuesto, también se levanta la voz de los ciudadanos y de los ciudadanos samarios frente a la politiquería, frente a los mismos de siempre, frente a los de antes. Que increíblemente fueron derrotados en las urnas por primera vez en la historia de la más antigua de las ciudades de nuestro país en el 2012. Fueron derrotados porque inclusive no fueron capaces de poner sucesor, y nosotros, un movimiento ciudadano, logró lo que era impensable en Santa Marta: salir elegido sin andar comprando las elecciones. La comunidad se manifestó. Fueron casi 75.000 votos, la votación más alta inclusive que sacaba un alcalde. Y a pesar de ese resultado tan contundente en las urnas, y que además la administración anterior a la nuestra hubiese salido con un índice de favorabilidad apenas del 27%,
a los pocos meses de estar gobernando, intentaron desestabilizarnos como lo intentan hacer esos mismos ahora con el gobierno de Rafael Martínez, cuya votación de alrededor de 92 mil personas fue un hecho contundente de la satisfacción de la mayoría de la comunidad para que hubiera continuidad con las políticas públicas que iniciamos desde el año 2003. En la democracia a la que le hemos jugado limpio. Esto es con gente con votos y con opiniones favorables en las consultas o encuestas que se hagan. Pero es paradójico que estos sectores de las élites representan aquí la minoría electoral y se dedican a desestabilizar gobiernos para impedir que se gobierne, para pretender seguramente regresar a hacer lo que siempre hicieron. Y era rezagar, atrasar la ciudad y ampliar las brechas sociales porque no tenían un modelo de inclusión de las mayorías. Por eso, muchos de nosotros nos hemos hecho seguramente esta pregunta. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos persiguen? ¿Será que porque les incomoda que a los gobiernos del distrito empiecen a llegar personas común y corriente, que vengan de lo más bajo de los estratos sociales, como fue el caso del alcalde Rafael Martínez o mi propio caso? ¿Será que les incomoda que algunos procedamos de núcleos familiares donde nuestros padres, como en mi caso, mi madre trabajaba en una casa de familia? ¿Será que les incomoda que nuestros padres sean un maestro, un profesor? ¿Será que le incomoda que estén hoy en el gobierno una persona que fue haciéndose a pulso y empezó inclusive su vida laboral trabajando de colaborador en una museo? ¿Será que eso es lo que le incomoda a las élites de siempre, que el pueblo por fin empezó a gobernar una ciudad y a tratar de ponerla al día? Lo que no es sencillo, porque tantos años de desgobierno nos rezagaron frente a las otras ciudades del país o inclusive del Caribe. ¿Por qué nos persiguen? Nos persiguen porque hemos sido consecuentes con el compromiso de paz que suscribimos. Pues saben ustedes que procedemos de un proceso de paz. Y en 1993, después de que el país entrara en un proceso de democratización con la Constitución del 91, que nosotros firmamos, o impulsamos, perdón, le hayamos jugado limpio a la paz y a la sociedad y nos hayamos dedicado a trabajar por la gente, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo en las áreas de gestión del riesgo, o cuando lo tuvimos en una oportunidad en la universidad pública. La Universidad del Magdalena, que encontramos en ruinas, en producto, por supuesto, esta del desgobierno, la desfinanciación pública, también la politiquería, en una crisis tan profunda que se hacía una carrera de 5 años, 9 años, y había meses, muchos meses, que no le pagaban a los empleados ni a los docentes. Y lo que hicimos fue precisamente eso: empezar a poner la casa en orden, reorganizarla financieramente, administrativamente, planificar su nueva oferta académica, hacer un hermoso campus. Ahí dejamos la universidad como un testimonio de que lo público puede ser de calidad y puede perdurar en el tiempo si se estructura adecuadamente. Miles de jóvenes amarios, miles de jóvenes del Caribe y centenares de jóvenes colombianos empezaron a llegar a una universidad que no era para nada en esos tiempos atractiva. Por el contrario,
La gente desertaba por decenas de ellos. La universidad se recuperó producto de ese trabajo colectivo que hicimos. Y fue la excepción a la regla general, porque las élites que siempre nos han gobernado tienen una capacidad para quebrar lo que sea. El hospital central, la licorera, la lotería, la beneficencia, todas las empresas públicas de Santa Marta las quebraron, las saquearon y luego las vendieron o entregaron al sector privado. Pero nadie decía nada. Seguramente todos, los miedos que tenemos, guardábamos silencio. ¿Por qué nos persiguen? Porque transformamos la universidad pública y se volvió un buen ejemplo para otras universidades públicas, o se volvió un buen referente para que los amarios se dieran cuenta que sí era posible cambiar. Entonces, cuando emprendimos la campaña de la alcaldía, claro, como sus códigos son los del dinero, los de la maquinaria, los de la clientela, pensaron que lo nuestro era simplemente un chiste. Y producto de ese proceso de cambio y transformación de la universidad, los amarillos votaron masivamente. E inmediatamente, recuerdan ustedes, empezó el proceso de persecución. Lo primero que ocurrió, extrañamente, fue que las batín pararon la ciudad los primeros días de la primera semana del primer mes del primer año del gobierno. Y nos tocó una tarea de enfrentar la inseguridad, de gestionar la metropolitana. Nosotros, una corriente ciudadana de carácter democrático, tuvimos que enfrentar ese primer desafío de seguridad. ¿Por qué no gestionaron ellos la policía metropolitana antes? Dicen que no hay cambios en la ciudad. Nosotros entregamos una ciudad mucho más segura que la que ellos nos entregaron, que estaba ya ranqueada entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Ese tema de la seguridad es de un trabajo de todos los días. Pero aquí todos sabemos cómo se coludían políticos con estructuras al margen de la ley. En mi caso, recuerden ustedes, fui inclementemente perseguido por el trabajo que hicimos en la universidad. Y como no podían asesinarnos, como lo hicieron con miembros de nuestro equipo y como lo quisieron hacer ellos, pero lo señalamos directamente y con nombre propio, montaron un proceso artificial, mentiroso, prefabricado, instrumentalizando organismos de control. Y durante casi 5 años me privaron de la libertad. Casi 5 años. Y pretendían que seguramente no había instancia judicial donde pudiéramos lograr probar lo que era cierto, que no se había cometido ninguna irregularidad, ningún delito. Pero las estrategias que utilizan estos sectores de la vieja clase política es la difamación, la persecución. Y es, fíjense, el mismo modelo. En mi tiempo, a las pocas semanas, el contralor distrital pretendió una suspensión en la Procuraduría, montando también unos presuntos procesos sancionatorios. Y más adelante, como esa no le funcionó, pidió 2 veces al presidente de la República me suspendiera del cargo. ¿Quiénes estaban detrás de ese señor? Los mismos politiqueros de ayer son los mismos de hoy. Esos mismos que persiguieron, esos mismos que incentivaban a los concejales para que bloquearan las facultades. Que además íbamos a buscar con fundamento legal. 3 veces hundieron el proyecto del sistema estratégico. Que es mentira que hubiese sido ninguna gestión del alcalde anterior a mí, porque este era un programa de orden nacional y lo que tenía que hacer el distrito era dar una contrapartida y buscar una facultad del consejo. Y cuando llegué, ni estaba la contrapartida ni las facultades. A fe que el consejo lo hundió 3 veces y retrasó todas las obras que teníamos que hacer, y que ya ahora los amarios empiezan a ver nuevos puentes, nuevas vías, nuevos andenes, producto de
esa gestión transparente de los recursos públicos. Ahora que veníamos recorriendo la 22 y la quinta que están llenas de huecos, y que precisamente otra concesión, Maya Vial, tenía la responsabilidad, porque tienen la sobretasa de la gasolina, de mantener en buen estado la red vial de la ciudad, lo que no ocurre así. Esas vías van a ser intervenidas con los recursos del sistema estratégico. Para los Juegos Bolivarianos, que tampoco se les ocurrió a ellos, y fue una gestión en solitaria de nuestro gobierno, se dedicaron a poner zancadillas y a crear el peor de los ambientes, para que ciertos funcionarios que le comían cuento políticamente a estos señores de aquí, sabotearan la materialización del aporte de la nación y se suscribiera el convenio. Pero así les duela, así les incomode, y así sigan con su persecución. No solo nos ganamos los juegos, sino que se van a construir los escenarios con recursos que se lograron del gobierno nacional y del distrito. Encontré la ciudad en ley 550 y la sacamos de la ley de quiebras, pero pretendía esa administración que ahora habla con tantas propiedades de los temas de salud, porque todavía han tenido un manejo de la red de salud del departamento y el distrito, como lo tienen ahora, que encontramos que había una deuda de 50 mil millones de pesos con los prestadores y querían incorporarla en la 550, y yo no estuve de acuerdo, ni el Ministerio de Hacienda. Vayan y pregúntenle al Ministerio de Hacienda si es cierto o no lo que estamos diciendo, ya lo interventor de la reestructuración de los pasivos del distrito. Querían incorporar esos 50 mil millones de pesos que después que fuimos habitando se redujeron casi al 50%. Y esos son recursos que se le ahorran a la comunidad. Claro, nos propusimos mejorar la red distrital hospitalaria y construir nuevos centros de salud, que tampoco construyeron. Pero no ha sido sencillo, porque el ingreso de la S está asociado a la facturación. Y precisamente si los centros se reducen a unas casas, reduce la facturación. Y entonces se demora más el flujo para poder hacer esa inversión. Pero se espera que eso se pueda resolver. El gobierno distrital está trabajando en eso, así se ha informado a toda la comunidad. Encontramos una ciudad que no tenía resuelto ni para el mediano ni el largo plazo el problema del agua. ¿Cómo puede ser posible que se le haya entregado esta concesión, pero que realmente es una figura para durar la norma y las obligaciones de una concesión, que le hicieron por arrendamiento, imagínense, por un contrato de arrendamiento? Le entregamos la infraestructura para que presten el servicio, cobren las facturas, pero no prestan un servicio de calidad, no planificaron las nuevas fuentes, no planificaron nuevas inversiones. Y nunca la anterior administración a la nuestra, ni los políticos de estas élites tradicionales, dijeron nada frente a esta concesión, que nos muestren alguna actuación de control sobre esta concesión, de exigencia a la prestación del servicio. Nosotros hemos dado una lucha y ahí interpuso una acción popular para terminar esa concesión. Y por eso es tan importante el respaldo de los amarios al alcalde Rafael Martínez, entre otras cosas, porque la concesión Metro Agua, él continúa en esta lucha para ponerle fin a la misma. Se les obligó a que hicieran estudios para los ríos, distintos ríos que nos permitieran abastecer el acueducto. Hicimos una red de pozos que la ciudad no tenía. Encontramos 18 y quedaron más de 40 pozos habilitados, que es lo que nos ha abastecido mientras se hacen las otras infraestructuras más complejas. Fue este gobierno, sin gestión política, rodeándonos. No, imagínate, casi estamos todos. Por eso es que tenemos que terminar esta concesión, porque ellos tienen la responsabilidad. ¿Saben qué están tratando de hacer? Quieren cobrarle a la ciudad, dice, por presunta mejora en la infraestructura, 60 mil millones de pesos. ¡Cagones es que son!
tiene que terminarse esta concesión, porque ahora, como se les vence el plazo el próximo año, entonces están diciendo que les deben 60 mil millones para quedarse aquí. Y hacer, pretendían continuar en la prestación pésima del servicio, atornillándose aquí con acuerdos y con prendas con los políticos de turno, como vino ocurriendo a través de una serie de otros CIS, lo fueron dejando para que fueran permaneciendo en la prestación cuando inicialmente era 10 años y así lo fueron prorrogando. Esta empresa es de la misma empresa NASA, dueña de RT. Fue esta administración nuestra la que puso término a esa concesión, y hoy esos recursos que se ahorra Santa Marta sirven para pagar becas de los jóvenes pobres en programas de educación superior técnica y tecnológica. 13 mil millones se llevaban al año. Estos señores, acaba de salir una decisión el día de ayer del juzgado sexto administrativo, si mal no estoy, en primera instancia, negándole a estos carones la pretensión que tenían de 5 mil millones por unas presuntas indemnizaciones que tenían que pagarle a RT. RT, a pesar de que terminamos esa concesión, no quería entregar nada a ese dato. Esto lo empezamos a hacer el tercer mes del gobierno. Y sin embargo, gracias al abogado Rodrigo Escobar, pariente del contralor Horacio Escobar, llevaron una acción de tutela, doctor Escobar, defendiendo a la empresa RT, a las instancias judiciales, y finalmente llegó a la corte. Y le correspondió la revisión al doctor Pretel, y que le confirmó que no podíamos nosotros terminar la concesión sino por vía judicial, no por vía administrativa. Como eso es contrario a lo que la propia corte había dicho antes, acudí a la corte y pedí una nulidad de su decisión, y logramos esa decisión. Pero fueron casi 20 meses en los que la ciudad le correspondió pagarle casi 1,000 millones mensuales a esta empresa. Por eso nosotros denunciamos penalmente tanto al doctor Escobar como al doctor Pretel ante la Fiscalía y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para que además la ciudad sea resarcida por ese dinero que correspondió pagarle a esa empresa RT, que hacía lo que el propio distrito puede hacer y que está haciendo hoy de forma eficiente, ahorrándose plata el distrito para poder hacer inversión social. Otra concesión, y diga, ¿sabe qué hizo la administración de Marras, la anterior a la nuestra? Y por eso estos políticos que orbitan allí en este mismo grupo no dicen nada de lo que han hecho en relación a ninguna concesión. Por el todo contrario, las perpetuaron. En el caso de RT, le modificaron apenas un punto cuando hubieran podido rebajarle a la mitad, y no lo quisieron hacer, y le entregaron inclusive el cobro del alumbrado. Es decir, le dieron más poder. Eso fue lo que hicieron ellos. Esta administración le puso término a esa, como a la del mercado. También se dedicaron a anunciar que iban a recuperar el mercado. Fue esta administración nuestra la que puso término a la concesión del mercado para dignificar a los vendedores, a los compradores. Y además, para recuperar en seguridad esa zona tan insegura históricamente. Ha sido una serie de luchas que dimos y que el alcalde Rafael Martínez ha continuado y ha anunciado aún más la revisión o terminación de otras, como Mayavial o como la Moramiento. La de Electricaribe, desafortunadamente, como es una concesión nacional, todos los caribeños tenemos que seguir luchando a ver cuándo se le pone término a esa que es otra concesión leonina y de pésima prestación del servicio, cuando vive en cortes permanentes en muchos sectores de la ciudad y otros lugares del departamento. ¿Se puede exigir la prestación de un servicio de calidad a una concesión? Claro que sí. Lo hicimos con los del aseo, lo hicimos con los del alumbrado, sin negociar por debajo de la mesa nada. Ahí se lo exigimos, porque durante nuestro gobierno sí pudo alumbrado público hacer intervenciones masivas o la empresa de aseo. ¿Y por qué antes no? ¿Por qué nosotros con los excedentes pudimos hacer inversiones desde esta? ¿Y por qué antes no se estaba haciendo? ¿Por qué ellos, barrio
primeros que llegamos y la comunidad nos decía 35 años que no veíamos una intervención vial. ¿Por qué pudimos intervenir más de 60 barrios en la ciudad con pavimento nuevo? ¿Por qué pudimos arrancar a hacer casi 50 parques en toda Santa Marta? ¿Por qué pudimos empezar a invertir en una biblioteca, en colegios o en los centros de salud? ¿Por qué pudimos extender los programas de alimentación escolar o comprarle tecnología a los niños de los colegios públicos? ¿Será que por eso es que nos persiguen? ¿Será que es por eso? Porque los recursos públicos, cuando hay un gobierno de la comunidad y actúa, es en función de la comunidad, de la gran oportunidad que nos dan los ciudadanos para gobernar la ciudad y hacerlo en función de la gente. Tal vez nos persiguen es porque no estamos coludidos con ellos, amparando el derecho de las concesiones de perpetuarse en el tiempo aquí. ¿Será que nos persiguen porque se ha sentado un precedente que cualquier samario con un apellido común y corriente como el mío o el del alcalde Martínez o el de ustedes pueda llegar a gobernar y continúen gobernando? Que los sectores alternativos, progresistas, puedan demostrar que se puede gobernar con buenos resultados en función de la gente, sin tanta parafernalia ideológica, pero sí el efecto, cumpliendo un propósito, convertir las políticas públicas en un instrumento de transformación y de equidad. ¿Por qué nos persiguen? Porque en mi gobierno les exigí al puerto de Santa Marta una serie de compensaciones en el propósito que tenían de hacer una expansión, y además nos opusimos a que metieran más carbón en el puerto. Entonces nos persiguen porque no autorizamos como querían y hubo presiones de todo tipo el plan parcial del puerto. ¿Por eso será que nos persiguen? ¿Será que nos persiguen porque se le exigió a mi gobierno, como lo está haciendo el alcalde Martínez, que la empresa, la Corporación Autónoma Regional, Cortamac, que le giramos 10 mil millones al año y no reforesta, no recupera, no estabiliza los taludes? Ellos tienen una responsabilidad histórica en que la ciudad haya quedado sin fuentes de agua, porque ellos tienen la jurisdicción de los ríos. Es esta entidad. Pero esta entidad, como el puerto o el hospital, que pretendía gente que le pagaran cualquier cantidad de millones, 9 mil, sin tenerlos debidamente soportados. Hay un elemento común en todas estas entidades, es que tienen presencia los dos grupos políticos, familiares y económicos más poderosos que hay actualmente en la ciudad de Santa Marta. ¿Por qué nos persiguen? Porque venimos de un proceso de paz y hemos dicho que vamos a respaldar con todo entusiasmo la paz, y muchos de ellos lo que hacían era buscar la guerra, respaldar la salida basada en la confrontación, en la tierra arrasada, en la violencia. Y nosotros hemos dicho, sin que el gobierno nacional lo invite, porque la paz es un asunto de todos, hay que respaldar la paz aquí en un territorio donde reinó la politiquería, la corrupción y la parapolítica por tanto tiempo. Aquí es donde más se necesita la paz. Nosotros nos preocupa esta campaña difamatoria que han montado contra el alcalde Rafael Martínez. Entre otras cosas, estos mismos políticos que se la pasan metiendo derechos de petición a la alcaldía y se la pasan presentando denuncias en los organismos de control, es decir, a ver cómo provocan una decisión atropellada. En eso se la pasan, pero no le cuentan a Magdalena qué proyectos han traído para la región, qué leyes han promovido o qué debates de control político han propuesto. Se la dedican es a la persecución, y son tan descarados e hipócritas que, para confundir a la comunidad, le dicen: oh, no tengo nada frente al alcalde Martínez, aquí el cuento es con Caicedo. Pero resulta que son los que están interponiendo las denuncias contra el doctor Martínez y creando esa campaña de difamación, porque eso no salió gratis. Hay una gente detrás con un interés, crear en
cascada un proceso de desestabilización. ¿No les parece parecido a lo que me hicieron a mí en el primer, segundo y tercer año de gobierno? Revocatoria del mandato promovieron. Difamaciones mediáticas sistemáticas. Tentativas de marcha por cualquier tema. Inclusive el problema del agua, su corresponsabilidad, porque gobernaron, lo quisieron volver también un asunto para impugnarnos. Y el saboteo de los proyectos, y lo que es peor, cuando los proyectos salen, entonces salen a poner el pecho. No hicieron nada porque tuviésemos una terminal aérea como lo hubiésemos. Nosotros trabajamos en eso por más de 2 años y medio, y luego salen ellos oportunistamente a tomarse la foto. Ese es el estilo de cómo han venido gobernando las viejas élites políticas de antes, los mismos de siempre, los que se corrieron con estas concesiones y los que han rezagado a nuestro territorio y buscan eliminar moral judicial y políticamente a los que consideran sus enemigos como una amenaza. Porque esta sistemática persecución hacia nosotros, ¿qué les preocupa? Que estemos contando en varias ciudades del Caribe y en los municipios del Magdalena, que también lo vamos a hacer. ¿Cómo fue que transformamos la universidad? ¿Cómo es que empezamos el proceso de transformación de Santa Marta para que ese buen ejemplo se multiplique, para que los sectores democráticos, ciudadanos, tengan la oportunidad de gobernar en sus territorios como se pudo hacer aquí? Con la gente organizada, porque les temían al pueblo, a la comunidad, solo las convocaban para comprarle el voto, o con engañifas cada diciembre con regalitos de baratillo, dándole migajas al pueblo, a la ciudadanía. Pero bueno, esta marcha en la que hemos participado todos y a quienes agradecemos enormemente, busca precisamente que los amarios levantemos nuestra voz ciudadana, inclusive tal vez hasta para ridiculizar o no sé con qué actores políticos asociarnos nos llaman ciudadanos. Y es que estamos orgullosos, parece que no entendieron cuál es el concepto de ciudadanía. Claro que aquí hay que trabajar por una ciudadanía plena, y claro que sí, estamos orgullosos de ser ciudadanos. Los ciudadanos, el constituyente primario es el que tiene que tener la fuerza vital en una democracia. No pueden ser los políticos que cuando se les eligen quieren gobernar para beneficiarse de ellos y quieren levitar y tratan al pueblo como si el pueblo no tuviera nada que ver con su propia elección. Hay que recordarles que los salarios que se les pagan por ser servidores públicos salen del bolsillo de todos y tienen que producir resultados. Que se dediquen a trabajar y dejen de andar persiguiendo al alcalde Rafael Martínez, que continúa con el cambio. Dejen de andar persiguiendo a este servidor. Nosotros sí tenemos preocupación, porque alcalde, si les falta por allí, soy yo. Ahora que termina. Sí tenemos preocupación, porque evidentemente ya fuimos víctimas de la persecución de la politiquería y de la parapolítica con la privación de la libertad 5 años. Ya fuimos víctimas de montajes en los que ellos además directo o indirectamente coparticiparon, porque hacen parte de las mismas élites tradicionales. Esta marcha ojalá se nutra más, tan nutrida que fue hoy, para la próxima oportunidad, cuando tengamos que volver a salir si es menester, si continúen con la persecución. Que respeten y dejen trabajar a Rafael Martínez. Que respeten y dejen trabajar a los que estamos por el servicio público y colectivo. Les incomoda absolutamente todo lo que hacemos. Es increíble que hasta por la apertura de una oficina que hice, entonces armen una laranca o un escándalo. Es que aquí parece que los únicos que pueden tener son ellos, ¿no? Pero lo que les incomoda es que hemos salido a encontrarnos con muchos ciudadanos que están mamados de los mismos politiqueros de siempre en sus ciudades y que creen que la paz es posible, pero promoviendo un cambio de políticas
en el país desde las regiones y nuevos liderazgos. Y esos liderazgos que ellos representan ya son liderazgos probados sin resultados. Y por eso cada vez sacan menos votos aquí en la ciudad. Y esperemos que la próxima oportunidad, los amarios, inclusive aquellos que vendan el voto, si lo van a vender, y estamos en contra de eso, háganle, pero no vuelvan a votar por estos. Para que ahí termine, como pasó en otras ciudades, la politiquería y se le dé paso a un tiempo de estabilidad en un territorio que tiene que tener un gobierno estable para que se pueda poner al día en tantos déficits aún pendientes por abordar y resolver. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Santa Marta. Aquí estamos dándole el respaldo al cambio, a la continuidad del cambio, a Rafael Martínez. Aquí estamos diciéndole a las concesiones leoninas, nos cansamos de ustedes, se deben ir, deben haber empresas públicas o mixtas para la prestación del servicio. Y aquí estaremos, en esta lucha, junto a ustedes, hombro a hombro, mano a mano, corazón a corazón, sueño a sueño, ganas, fuerza y poder para continuar con el cambio de transformación necesaria de nuestra querida tierra Santa Marta. Gracias a todos. A los compañeros, a la comunidad.